Este episodio es traído a ti por la Radio de la República, uno de los noticieros más escuchados en México, conducido por Chumel Torres y todo el equipo de Máquina 501. Con ese su característico estilo de decir las cosas, o sea, mal, infórmate o desinfórmate con ellos en su podcast diario, alojado y distribuido por rss.com. Notipod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. Según la revista Vanity Fair de España, Audible asegura que en 2023 invirtieron 5 millones de euros en la producción de audiolibros y podcasts originales en español. Su modelo ha sido apostar por contenido premium y exclusivo, donde además de ofrecer podcasts y audioseries originales, los usuarios también pueden encontrar audiolibros narrados por actores españoles de renombre y adaptaciones de obras de teatro al audio. Un estudio revela cómo el audio puede resonar en audiencias diversas. SiriusXM Media publicó los resultados de su informe Cultural Pride Soundboard. En él subraya las oportunidades que tiene el audio para llegar a oyentes asiáticos, afroamericanos y latinos, así como comunidades LGBTQ+. Por primera vez durante la Feria del Libro Infantil de Bolonia se ofrecerá un audio forum. Se trata de una conferencia dentro de la feria comercial que estará dividida en 8 segmentos informativos y que contarán con la participación de especialistas. Una de las sesiones se titula Podcast Adaptación al Audio y viceversa. Veritone reveló detalles de lo que será su participación en la feria NAB 2024 en Las Vegas. En su stand estarán exhibiendo una variedad de demostraciones impulsadas por inteligencia artificial, las cuales aseguran ayudarán a las organizaciones de medios, entretenimiento y deportes a redefinir la gestión de medios, redescubrir imágenes de archivo, reimaginar la creación de contenido y reconectarse entre audiencias. YouTube Shorts presenta una función de contenido privado. La compañía está ofreciendo nuevas funciones de monetización para atraer a más creadores de contenido. Se trata de cortos exclusivos para miembros que permiten a los creadores brindar contenido exclusivo a sus suscriptores de pago. En podcast recomendado, La Sociedad del Cansancio, un espacio donde encontrarás la compañía más relajada y sin exigencias para compartir tu cansancio. Y hasta aquí, Notipod Hoy. ¿Ya te suscribiste a nuestra newsletter? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas ahorita mismo y también la compartas con un amigo haciendo clic en las notas o visitándonos en viapodcast.fm. Hasta mañana.